Vamos a charlar con Ignacio Pérez Soba, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón. El Colegio de Ingenieros de Montes ha elaborado un informe técnico solicitado por el presidente de la comunidad de Albarracín a raíz de los aprovechamientos de madera que se estaban haciendo en el monte de utilidad pública número 12 Vega del Tajo de Teruel. Una polémica social que ha provocado que en las redes sociales incluso personas famosas pidieran que inmediatamente se pararan esos aprovechamientos. Ignacio, de ese informe que habéis hecho en el Colegio de Ingenieros de Montes, ¿cuáles son las conclusiones principales? ¿Cómo está ahora mismo el monte Vega del Tajo? Pues del análisis de las fotografías aéreas históricas y de los inventarios forestales sucesivos, la conclusión es clara, este bosque se halla en conjunto en el mejor momento de los últimos 70 años, que es de los para los que tenemos datos, con máximos en cuanto a superficie forestal, en cuanto a número de árboles, en cuanto a volumen de madera existente y a otros valores asociados como producción de setas o biodiversidad. ¿Cuánta madera se ha extraído desde que se tiene el monte ordenado, que creo que es en el año 1975, hasta ahora? Bien, tenemos datos incluso anteriores a la ordenación, desde los últimos 57 años, que es la época para la que se dispone de esos datos fiables, y en ese periodo se han cortado en el monte 98.000 metros cúbicos de madera de pino silvestre o pino albar. Con lo cual, pues ya se ve que es un monte que tiene un amplio historial de explotación forestal ordenada. Los fustes susceptibles de ser aprovechados como madera maciza van al aserradero de Royuela, el resto se tritura en Cella, ambos pueblos de la provincia de Teruel, con lo cual esta madera también tiene su primera transformación dentro de la provincia de Teruel, generando por lo tanto empleo y valor añadido. ¿Y qué efecto ha tenido en estos aprovechamientos de madera en el monte desde que se iniciaron? La respuesta a las dos preguntas que tú me has hecho antes nos lleva a una conclusión. Después de cortarse 98.000 metros cúbicos de madera, el monte se encuentra en su mejor momento histórico desde que tenemos datos. Es más, se encuentra también que hay muchas personas ajenas a lo forestal que lo confunden con un bosque natural intocado, fruto de una evolución natural. Esto nos revela que las críticas sociales que se están produciendo, hay una contradicción que es evidente y al mismo tiempo es insalvable. O sea, si quieren que no se corte en el monte para conservarlo como está, es que olvidan que el monte está como está porque proviene de las cortas realizadas en el pasado. Luego, es obvio que las cortas no solo no causan daños irreparables, sino que hechas de manera ordenada están conduciendo el monte hacia su mejor estado histórico. Pero ¿cómo se puede explicar eso a una sociedad que desconoce quizás técnicas forestales de aprovechamiento y de gestión de los bosques y que también quizás ha perdido el contacto con el mundo rural? ¿Cómo puede entender esa sociedad que es beneficioso cortar árboles, beneficioso para la conservación del bosque? Nuestra profesión, la de ingeniero de montes, es una profesión maravillosa, la mejor del mundo. Porque consiste en que imitemos en todos los ámbitos de nuestra profesión, de las cuales uno de los principales es precisamente la ordenación de montes, que imitemos a la naturaleza, que tengamos unas técnicas biomiméticas que imiten a la naturaleza imitando sus mismos procesos, pero de una manera planificada, más eficiente y en la medida en la que podamos, pues también satisfaciendo las necesidades humanas. Y esto es lo que sucede precisamente con los aprovechamientos de madera. O sea, las cortas de madera ordenadas y planificadas lo que hacen es mejorar la masa imitando los procesos naturales de muerte del arbolado. ¿Por qué? Pues porque el arbolado compite entre sí. En la masa que arbolada, cada pie compite por los recursos del medio. De tal manera que si nosotros cortamos aquellos árboles que de manera natural se van a morir dentro de un tiempo, lo que se entiende como los árboles dominados o sumergidos que no tienen porvenir, que como digo morirán de forma natural, nosotros lo que hacemos es concentrar en los árboles dominantes los recursos del medio. ¿Eso qué nos produce? Pues nos produce una masa más productiva en todos los aspectos, no solo más productiva de madera, sino más productiva de biodiversidad y de todos los servicios ecosistémicos.
cuando estos árboles de porvenir que hemos reservado con todos los recursos del medio a su disposición llegan a unas edades que, por ejemplo, la ordenación de este monte es entre 120 y 150 años de edad, plazos como se ve, muy largos, entonces pasan a ser lo que antes llamaba árboles padre, y yo creo que es más exacto llamarles árboles madre, porque entonces mediante las cortas abrimos claros en la masa en los que se regenera de manera natural el pinar. No es que se corte y se plante, sino que se corta para que se regenere imitando los procesos naturales. De las semillas de esas madres surgirá una nueva masa pujante y sana. Y no es que surgirá, sino que en muchos montes ordenados ya ha surgido. Tenemos la experiencia de más de un siglo de ordenación forestal que nos conduce a la conclusión de que la ordenación nos mejora la masa y nos produce una masa renovada que es más productiva incluso en su capacidad de captación de CO2. Yo creo que muchas de las personas que critican todo esto no se dan cuenta de que están criticando la lucha contra el cambio climático y la producción de un recurso natural renovable e interesante para el desarrollo rural. Pongámonos en el otro escenario. Pensemos que ahora que no hacemos ninguna corta en el monte, ¿qué clase de monte o de bosque tendríamos? ¿Te lo puedes imaginar? No es cuestión de imaginación. Es cuestión de experiencia, es cuestión de evidencia científica y de hecho en el informe que hemos hecho desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón ponemos casos concretos de la provincia de Teruel en los cuales en su momento se optó nada más que por cortar los árboles secos o los árboles moribundos. Y la conclusión es clara, o sea, la ausencia absoluta de cortas, la ausencia de estas técnicas biomiméticas de las que hablaba, lo que conduce es a masas forestales como esta al colapso general. A una masa vieja, agotada, sin apenas crecimiento, sin capacidad de absorción de CO2, sin capacidad de regeneración natural, porque toda la posibilidad de regeneración depende de que regulemos la competencia y abramos claros donde se pueda producir una nueva generación, y todo eso que nos conduce pues, a un riesgo al mismo tiempo, no solo para la masa, sino para todas las especies de flora y de fauna asociadas al ecosistema bosque. Entonces, de hecho, y pongo solo un caso, las críticas que surgen en las redes sociales pues son bastante confusas y a veces contradictorias, pero en varias de ellas se insistía en que había que cortar nada más que los árboles moribundos y los secos. Bueno, pues eso, si retiramos toda la madera muerta o moribunda del monte, eso lo que nos causa es problemas para muchas especies como las aves, los insectos, los hongos o los líquenes que utilizan la madera muerta o moribunda como hábitats, ¿no? Resultado, una opinión bien intencionada, pero que desconozca las ciencias forestales y no se deje guiar por ellas, acaba atacando los mismos valores naturales que pretende conservar. Y eso tenemos que denunciarlo como profesionales forestales que amamos el monte. ¿A qué crees entonces que se deben estas críticas? ¿Es solamente desconocimiento o hay algún otro interés más? ¿O le falta a la sociedad urbana capacidad para empatizar con la gestión del medio natural? ¿A qué crees que se debe? En mi opinión, son críticas emotivas. Se han hecho desde el desconocimiento de las ciencias forestales, sin dejarse guiar por ellas ni por los profesionales como los ingenieros de montes, y sobre todo se han hecho viendo el estado del monte en el mismo momento en el que se hacen las cortas. Claro, obviamente, en el momento en el que se están cortando árboles en una determinada superficie, pues un observador que desconozca todo sobre lo que he contado antes y lo que puede uno saber a poco que lea sobre ciencias forestales, pues quedará desagradablemente impresionado de ver árboles cortados. Pero claro, es que lo mismo le pasaría si ignorando absolutamente todo sobre cirugía, pues entrara en una operación en el momento álgido y por lo tanto, ¿qué quedaría? Pues quedaría horrorizado. Pensaría que todo lo que está viendo es una carnicería y que los sanitarios son unos asesinos y unos torturadores. Pero todos sabemos que si espera un momento, unos días, unas semanas, el resultado suele ser un éxito y el paciente acaba saliendo por su propio pie del hospital. En el caso de las cortas del arbolado, los supuestos destrozos quedan mitigados al poco tiempo por la naturaleza y con la ayuda de los profesionales forestales. Desde luego, la desconexión profunda entre el medio rural y el medio urbano influye muchísimo en estas polémicas. Me pregunto
cuántas de las personas que han opinado o que han respaldado con su firma estas peticiones tan contrarias a la buena marcha ordenada del monte verdaderamente conocen, primero, la realidad del monte, que para los profesionales forestales es un muy viejo conocido, ordenado desde hace 45 años y gestionado por la administración desde hace más de un siglo. Y en segundo lugar, no solo conocer el monte, sino conocer la población que se relaciona con él y las personas y los sectores económicos que de él viven. De un producto renovable, fijador de CO2 y además interesante económicamente para las economías de esa España rural vaciada de la que tanto hablamos. Y cuando llega el momento de apoyar, tampoco apoyamos. Muchas gracias, Ignacio. Pues muchas gracias a ti, Ismael.